olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con unos T.Y. Beanie Boos, así como los T.Y. Beanie Babies. Pero esos son unos pequeñitos que sacaron y son figuritas, son así. Y estos salen en los como mystery boxes. Y bueno, los que yo tengo, yo los he comprado realmente en el tianguis. Sinceramente no los he comprado en las cajitas esas, pero esos salen en las cajitas. De hecho, creo que en algún momento llegaron a tenerlas en el Dollar Tree. Yo nunca los encontré, pero tengo entendido que algunas personas sí llegaron a encontrar. Eso se encuentra como en las tiendas como en Claire's. Hay otras tiendas de ese tipo donde venden así como curiosidades. Y bueno, yo les digo eso, yo no los compré así porque pues no los encontré nunca. Y realmente nunca los busqué de esa manera. Pero bueno, vamos a empezar y les voy a mostrar todos los que tengo. No tengo así muchísimos, pero sí tengo una colección que he venido juntando pues por los últimos par de años. Y les digo, como no los he comprado en tienda, realmente no tengo muchos porque pues es como que ya encontré uno y luego pasa un mes o dos meses y encuentro otro y así. Pero bueno, empecemos. Y bueno, el primero es este. Y estos se llaman T.Y. Beanie Boos. Y traen así como los ojitos brillosos. Y todos traen su etiquetita aquí de T.Y. O sea, son como los T.Y. Beanie Babies de los mismos creadores. Pero esos ya son en figuritas. Y bueno, hay unos que son de terciopelo. Como los primeros cuatro que les voy a mostrar son de terciopelo. Y a los otros pues no, pero bueno. Vean, es este, que es un changuito, un chimpancé. Es este. Tiene una basurita ahí. Está. Pues sí, es este. Tiene sus ojos en morado. El siguiente es este. Y bueno, este viene siendo un pingüino. Es un pingüino en rosa. Igual trae sus ojitos en rosa. Su piel es rosa. Y se trae el corazoncito acá en esta parte, en la alita. Pero los ojos se lo pusieron acá, como moñito. Pero no, se lo pusieron en su alita. Pero bueno, está bonito también. Ah, y vean sus patitas, tienen brillo. Very cute. Y también encontré este, y este viene siendo un panda. Tiene sus ojos verdes. Y bueno, este tiene como peluchito, así como terciopelo, pero solamente en la cabeza. En lo demás del cuerpo no. Solo este está como raro, porque estos tienen así como peluchito en todo. Y este no, este solamente en la cabeza. Very cute, está bonito. Y este igual, este solo tiene en la cabeza, pero solamente en la parte de enfrente, no lo tiene en la parte de atrás. Entonces se me hizo como un detalle muy diferente. E igual tiene el corazoncito en la ala, en vez de tenerlo en la cabeza. Entonces este. Y el siguiente es este, y este viene siendo uno como de Paw Patrol. Y este también tiene como terciopelo, pero este lo tiene solamente como en lo cafecito. Y lo demás, pues no, en esto no, y en la ropita no, y así. Y este, pues les digo, es uno de los de la colección de Paw Patrol. Y me han traído el corazoncito en la oreja. Este está bien bonito. Y tiene sus ojos así como naranjitas, como cobre, no sé. Un color así que combina con el resto del cuerpo. Pero está bien bonito este. Y ese lo compré no tanto por ser de Paw Patrol, sino porque pues es un T.Y. Entonces dije, ah, mira, está para mi colección, está padre. Entonces, bueno, agarré ese. Y encontré también este, y vean, este es un unicornio morado. Este tiene brillo en su cuerno, tiene brillo en sus patitas y en sus orejas. Aunque bueno, en la de acá se le cayó ya no tiene brillo. Pero está bonito, vean este. Este todo este en morado, y este ya no es de terciopelo. Está lindo. Y tengo otro unicornio que es este. Este es uno de mis favoritos. Este está precioso. Vean, es un unicornio blanco. Tiene mucho brillo. Y pues este es así. Tiene tiene como brillo en todo el cuerpecito. Pero por la mayoría en el cuerno, en las orejas y en las patitas. Muy cute. Y tengo otro más. Y es este. Vean, ese tiene su cuerno en amarillo y ese es como de varios colores. Este está padre porque es rosa, pero tiene como manchitas. Very cute. Y tiene su pelito en rosa y tiene el corazoncito acá. Está muy bonito. Entonces, sí, esos son los tres unicornios que tengo. Tengo tres unicornios diferentes. Very cute. Y tengo, vamos con los leopardos. Tengo dos leopardos. Actually, tres leopardos. Tengo este que es una chira. No sé si es leopardo o chira. Yo lo voy a llamar leopardo. No sé si es una chira o un leopardo, pero vean, este sí en amarillo con negro. Está muy padre. Este tiene brillo en sus orejas, obviamente en sus ojos, y tiene el corazoncito en su oreja. Está muy bonito. Este es este.
Y también tengo este otro que es el mismo molde, por eso digo que es lo mismo, nada más que les digo, es diferente color. Este es en azul y tienen unas manchitas en verde. Y este no tiene brillo, ni siquiera en las orejas como el otro. Pero este es muy bonito, tiene obviamente en los ojos, porque todos tienen ese tipo de ojos, pero está bonito. Es ese. Y el último y mi favorito de esos es este, obviamente, porque es de todos los colores. Es así como más como de arco iris. Vean qué bonito, tiene el verde, el rosa, el amarillo. Y así vuelve lo mismo en la cabecita. Y luego, ¿no? Tiene sus orejas en rosa y sus ojos en rosa con brillo. Y tiene su corazoncito en la oreja. So, estos son los tres que tengo de estos. Vean qué bonitos están. Esos me encantan. Están bien bonitos. Y tengo este que... este me encanta, es uno de mis favoritos. Y es esta jirafita. Es una de las primeras que tuve y se me hace preciosa. Es cafecita, tiene sus ojos en morado, al igual que sus orejas y sus patitas. Pero vean qué bonita está esta. Esta está preciosa, me encanta esta jirafita. Se me hace muy muy bonita. Es así. Y vamos con el último y mi favorito de todos, y es este. Vean, este gatito está precioso. Es un gatito gris con líneas así como que más oscuras, como un tipo tabby cat. Y tiene un moñito en la cabeza y tiene sus ojos en rosa. Tiene rosita en las orejas y tiene su corazón de TY en la orejita también. Pero sí, este es uno de mis favoritos de todos los que tengo. Creo que este es mi favorito. Y pues este es el último. Les dije que no tenía muchos. Tengo, a ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Sí, tengo 14. Pensé que tenía como que menos. Pero sí, son 14. Les digo, eso los tengo en mi recámara, en la parte de arriba. Creo que una vez les hice como que un video mostrando como que un poquito de mi recámara. Y ahí los vieron que los tengo en la parte de arriba, los más sentaditos. Pero sí, esos son mis TY Beanie Boos. Me gustan muchísimo. Soy una adulta, soy coleccionista y pues me encantan las cosas así. Y les digo, estos como me encantan los TY Beanie Babies, que son de los, así como que me encantan sobre todo los juguetes de los 80s, de los 90s, ya saben que me encanta este tipo de cosas. Entonces estos son como que siguiendo eso, porque son TYs nada más que en pequeñito. Y eso me gusta utilizarlos como miniaturas para mis muñecas, como para mi casa de Barbie, para como que fueran juguetes de ellas, vaya. Juguetes obviamente grandecitos, pero para una Barbie están como que perfecto para detenerlos. Y pues son TYs, entonces pues espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.